Yo quiero que se arrimen ustedes bien aquí a los micrófonos, ¿sí? Para que se les oiga fenomenal. Porque, queridos amigos, aquí en La Tropicana, aquí en Carabaña, os voy a dar, esto está en camino a Los Villares 9, os voy a dar el teléfono para que vengáis a reservar, llaméis para reservar, porque os puedo decir que esto está lleno los fines de semana, sí. Lleno, porque se come tan mal, ya. Y son tan desagradables la gente de aquí, que se llena, que somos así de raros. Bueno, el teléfono para las reservas es el 648-809380, o el 620-540-162, o el fijo, que también sigue existiendo, el teléfono fijo, ¿se acuerdan ustedes de esos que no, le dábamos? Es que le el de darle vueltecitas, qué bonito teléfono aquel, que sí. Pues ese es el 91-872-3166, ahí podéis reservar en La Tropicana. Y tenemos a Amelia y a Paco, que no saben ustedes, y eso se lo digo de corazón, el placer que da conocer una pareja que lleva 50 años casada, que hoy celebran sus bodas de oro, que traen aquí a toda la familia, una celebración, yo diría que agradable y normal, no grande pompo, cosa agradable y normal. Y entonces, por deferencia, Paco, me va a permitir que le pregunte primero a Amelia, porque yo soy de los antiguos, ¿eh? Amelia, dime. Primero, enhorabuena, por supuesto. Muchas gracias. Y luego yo le diría, ¿qué se hace para estar 50 años casado y tener la alegría que usted tiene? Sí. Permítame. Arrímate, por favor, pues al aguantarnos uno al otro. ¿Qué vamos a hacer? A ver, es que es así, sí, no hay otra cosa. Aguantarnos, una vez es una cosa, otra vez es otra, pero luego querernos. Que te arrimes ahí. Yo ya me agarro aquí. Ay, a lo verde bien. Además, le hace juego con ese traje, sí, que trae usted, claro. Tan bonito ese vestido, sí, tan fino, con ese toque, vamos. Muchas gracias. Que se ha vestido usted como casi como si fuera a casarse otra vez, ¿eh? No, igual no. Igual aquella, no, a que no. Aquella vez fue de otra forma más bonita. ¿Y qué es lo más bonito que tiene estar casado 50 años? Pues eso, que, a ver, aguantarnos, tener una familia como la que tenemos. Unos ¿cuántos hijos? Cuatro, y con sus respectivos esposos y nuera. Y los niños, seis nietos. Sí. Bueno. Antes ha dicho una cosa que la ha dicho así por lo bajín, y ha dicho, y querernos. Y querernos, claro. Y querernos. Claro. Si no. Qué importante es eso, ¿eh? Claro, es que si no, eso no tiene. Si no, no hay que lo aguante. Si no, no hay que lo aguante. Señor Paco, enhorabuena. Para el novio. Enhorabuena ahora al novio. Arrímese bien ahí, que usted me tiene que explicar a mí. Ahora el novio. A ver qué me tiene que explicar usted a mí. ¿Qué hace un hombre 50 años casado con su aspecto? Que viene usted, le voy a decir, un traje gris precioso, una corbata a tonos verdes y azules, que se llevan mucho, que es muy moderno. Claro. ¿Quién le ha comprado la corbata? Mis años lo requieren. Pero usted 50 y tantos tiene que tener usted. Sí, voy a cumplir 58, voy a cumplir 80, pero va a cumplir 80, pues no se conserva mal, ¿eh? No, claro que no. Los hay mejores y peores que yo. Y peores. Por eso queda gracias a veces, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, y eso de 50 años casados, qué maravilla, ¿no? Algunas veces sí, muchas. Una maravilla continua. Sí, pero tenga en cuenta que luego tiene que volver con ella a casa. O sea, que a ver lo que dice usted. Si ella lo sabe. Además, yo tengo bastón. Eso ayuda. Si tengo el bastón por el mando, pues mira, imagínate. ¿Qué puede pasar? Pues sí, 50 años es una alegría muy grande. Sobre todo teniendo a mis 6 hijos y a mis nietos. A mis ocho hijos. Son mis 8 hijos y mis 6 nietos. Una alegría grandísima. Sobre todo es lo que me da la satisfacción para estar aquí, porque si no, no lo hubiera hecho esto. Paco, ¿cuánto se ha trabajado en unos años que no eran estos? ¿Eh? Que no eran estos, que tenemos, que nos quejamos de todo y tenemos de todo. ¿Cuánto hemos trabajado? Pues muchos años. Yo trabajando en el campo hasta los 30 años. Sacando a mis hermanos, que me quedé sin mi padre con 18 años. Éramos 6 hermanos, salimos todos adelante, hemos sabido luchar, nos hemos querido horrores todos y nos seguimos queriendo. Y ahora, pues las cosas han ido a mejor, pues mejor para todos. ¿Y no le parece que a veces perdemos el valor que tiene el poder tener una comida como la que vamos a tener, o van a tener ustedes hoy aquí? Yo el valor no sé si le pierdo o no, lo que sí sé es que pierdo el dinero, leche, que me lo sacan. Ah, pero ¿tienen que pagar ustedes? Tienen que pagar ustedes. Claro, todavía no lo sé, hasta que no coma no lo sé. Bueno, que nos casamos, vamos a hacer ya menos hijos y menos nietos, ¿sí? No, es una ruina. Nosotros.
Si nos casamos nosotros, tenemos que invitar nosotros. Los eso regalos de boda van aparte. Ah, mira. Esos van aparte. Entonces no va a haber sobre, va a haber regalos. Va a haber regalos, regalos. Que no, bueno, pues desde Onda Cero Arganda, desde nuestra página, que esto se va a emitir, ya tendrán cumplida información para que puedan escuchar esta entrevista. Sí. Quiero felicitar, me imagino que ahí hay parte de esa familia parte, maravillosa. Parte. Qué gusto, ¿eh? Qué gusto. Que enhorabuena a todos, ¿eh? Enhorabuena. Y nada, y desearos lo mejor. Desearos que dentro pues igual, de... Pues deseamos a vosotros lo mejor. Muchas gracias a vosotros. Ya le he dicho todo, que si está casado, que aguante como yo por unos 50 años y en las mismas condiciones que los he vivido sí. yo. Sí, a mí me ha llegado usted unos años tarde. Sí. Unos años tarde, dice. Me creo que no. Las cosas que pasan. No, eso no pasa. Las cosas que pasan. Lo que pasa ya ha pasado, lo que no... No pasa. Muy bien. Bueno, pues nada. Bueno, pero sí que es cierto que es una alegría verles con esa paz que tienen, con toda la familia aquí, que es una maravilla, que les felicito. Amelia, que cuide mucho de Paco. Sí. Paco, que cuide mucho de Amelia. Cuidará ella más de mí que yo de ella, porque yo estoy trastornado y ella no. Sí, pues no se le nota, ¿eh? No se le nota. Sí, se me nota, sí. Bueno, deseo lo mejor. Bueno, pues ahora la familia va a pasar por aquí con nosotros, ¿eh? Gracias por todo, pareja, y que seáis muy felices. Vale. Sed muy felices.